Este viernes se registró una fuga de gasolina a un costado de la autopista México Pirámides, en el municipio de Acolman, Estado de México. Debido al incidente, la zona y el camino que sube a Minas, en el municipio de Chiconautla, junto a la central de la termoeléctrica, fueron cerrados por elementos de emergencia. Como alternativa, las autoridades recomiendan tomar la autopista México-Pachuca. Además, pobladores de las zonas aledañas como San Isidro y Santa María Chiconautla fueron evacuadas de sus hogares. Personal de Petróleos de México se encargó de cerrar las válvulas y realizar las maniobras para controlar la fuga. De primera instancia, se presume que la fuga de combustible fue provocada por huachicoleros que iban a bordo de camionetas. Al lugar arribaron elementos de Protección Civil, de la Policía Estatal y Municipal, así como la Guardia Nacional, para acordonar la zona y evitar que las personas se acerquen. Stop.